cordial saludo a todo el equipo docente del Colegio Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es José David Vélez y hago parte del equipo de UPB Virtual. Hoy continuaremos con nuestra tercera videoclase de la plataforma Teams. ¿Cómo implementar la comunicación sincrónica o videollamada usando Teams? Los objetivos que nos planteamos son: primero, programar una sesión sincrónica con un grupo de estudiantes desde el calendario. Segundo, reconocer las herramientas disponibles durante una sesión sincrónica o videollamada, grabación, compartir pantalla y chat. Y tercero, identificar temas y contenidos claves en el documento de aprendizaje para las sesiones sincrónicas o videollamadas. A partir de lo aprendido en las videoclases anteriores, yo voy a ingresar al aplicativo de Teams que descargamos en nuestros computadores. En este caso, yo voy a dar clic en Inicio y voy a abrir Teams. Y de esta manera, nos encontramos en el mismo equipo donde dejamos la videoclase anterior. Recuerden que ya habíamos dejado programada una sesión síncrona con nuestros estudiantes, que lo único que ellos tienen que hacer para poder acceder a ella es dar clic sobre la notificación que llega a su correo electrónico o en esta parte de la sección de la plataforma. Al ellos hacer clic, van a encontrar la información general de la videoclase y además en la parte superior derecha un botón morado que dice unirse. Cuando yo presiono allí, inmediatamente me traslado hacia la videollamada que está en ejecución o pendiente de acuerdo al cronograma que hayamos programado. Simplemente ellos nuevamente tienen que dar clic sobre el botón unirse ahora, igual que nosotros, y de esta manera ya quedan incluidos o vinculados dentro de la sesión síncrona que habíamos programado con anterioridad. Muy bien, voy a cerrar aquí porque la idea es trabajar sobre nuestro primer objetivo de la videoclase del día de hoy, que es utilizar el calendario para poder programar videoclases. En este caso voy a ir al lado izquierdo donde está el menú de opciones y voy a buscar la opción de navegación de calendario. Inmediatamente yo haga clic allí, voy a encontrar un calendario con los días de la semana disponibles a través de horas que están aquí al lado izquierdo para yo configurar reuniones y agendar cada una de las sesiones síncronas que yo considere necesarias con los grupos. Es importante tener con anterioridad un cronograma más o menos establecido de cómo va a realizar las sesiones síncronas y con qué grupos piensa trabajar. La idea después de eso es ubicar, por ejemplo, en este caso yo voy a ubicar el día martes 28 a las 8 de la mañana y voy a dar clic sobre ese espacio de la agenda. Inmediatamente me va a aparecer un recuadro para configurar la videollamada que yo quiero realizar con un grupo o con un estudiante. Recordemos que lo primero que debemos configurar es el título de la reunión a la cual estamos convocando. En este caso yo voy a agregar un título que dice asesoría de fracciones algebraicas. No voy a agregar asistentes porque voy a hacer esta asesoría para el grupo en general. La fecha y la hora ya quedan configuradas porque las elegí desde la opción de calendario. Y si debo agregar un canal, recuerden que los canales son los que tenemos vinculados de acuerdo a nuestra creación de equipos. En este caso yo voy a escoger matemáticas 9.1 y lo voy a publicar en el canal general. Finalmente puedo agregar una pequeña descripción de los temas que vamos a ver en dicha asesoría. Muy bien, aquí les dejo como un orden del día. Y finalmente tengo que ir al lado derecho, parte superior, y presionar el botón que dice enviar. De esta manera, cuando revisamos nuevamente el calendario, encontramos que ya está programada esta sesión de videollamada o sesión síncrona el día martes a las 8 de la mañana con el grupo de matemáticas de 9.1. A los estudiantes les llega una confirmación de correo electrónico y a nosotros, en equipos, nos debe quedar la creación de la videollamada para que ellos lo tengan en cuenta. Nuevamente podemos volver a calendario y programar sesiones individuales o por grupos pequeños de estudiantes. Esto lo haremos ubicando nuevamente una fecha y una hora para dicha reunión, entrando al menú de configuración de la videollamada, pero esta vez simplemente vamos a diligenciar el título, los asistentes que yo requiero
y la descripción de la reunión. Vamos a agregar primero el título entonces, dudas e inconvenientes, y voy a agregar en este caso un estudiante para que reciba la notificación y pueda conectarse a esta asesoría. Entonces voy a dar clic aquí y voy a escribir el nombre de los estudiantes que yo deseo invitar a esta videollamada. La plataforma me sugiere algunos espacios u horarios donde el calendario del estudiante tiene disponible para realizar la atención de esta videollamada. De esta manera yo no cruzo con otros horarios y con otra programación que el estudiante ya tenga. Muy bien, recuerde que en el espacio de canal no voy a agregar nada porque esta invitación es netamente personalizada con el estudiante o grupo de estudiantes pequeño. Por lo tanto, voy a ir a los detalles de la reunión y voy a digitar los temas que se tratarán allí. Muy bien. Por último, vamos a ir nuevamente al lado derecho, parte superior, y voy a presionar el botón de enviar. Y observo cómo en mi cronograma queda agendada la sesión síncrona que voy a tener con el estudiante y a él le llega una notificación. Si vamos a equipos, en el menú de publicaciones, en la ficha de publicaciones, vamos a encontrar que no hay ninguna agenda programada. Simplemente se programó de manera individual. Muy bien, vamos a observar ahora las herramientas o bondades que tenemos cada vez que ingresamos a una sesión de videollamada o sesión síncrona. Para ello voy a entrar a esta que ya tenemos programada y me voy a unir a ella. Es importante entrar a las sesiones que programamos 10 minutos antes para configurar algunas opciones básicas. De entrada, la plataforma me permite desactivar o activar mi cámara, desactivar o activar el micrófono y colocar fondos para la videollamada. Tengan cuidado porque esta opción de fondos solo aparece en dos casos específicos. Primero, si el dispositivo que usted tiene es compatible con la versión de Microsoft Teams que tiene esta opción. Segundo, si la sesión síncrona o de videollamada que usted va a realizar está programada en el calendario. A partir de estos dos elementos es que se activa esta opción para poder agregar un fondo detrás de la visualización de cámara que nosotros vamos a tener. Para este ejemplo yo solo voy a tener activo mi micrófono, por lo tanto voy a desactivar la cámara y voy a presionar el botón de unirse ahora. Inmediatamente yo puedo ingresar, entonces vamos a revisar nuestra primera posibilidad o bondad de tener una sesión de videollamada. En esos controles que pertenecen a la videollamada, usted va a identificar el tiempo que lleva transcurrida la videollamada, habilitar o deshabilitar su cámara, habilitar o deshabilitar su micrófono, compartir pantalla, más acciones, un chat, la lista de los participantes y el botón de finalizar la llamada. En este caso yo voy a ir sobre el botón de más acciones, que son los tres puntos que tenemos acá. Voy a hacer un clic y voy a presionar sobre iniciar grabación. Bien, de esta manera acabamos de comenzar a grabar nuestra videollamada. Recuerde que se va a grabar todas las interacciones que usted realice sobre esta sesión síncrona. Bien. Por lo tanto, las opciones como grabar pantalla o compartir pantalla, activar o desactivar el micrófono, activar o desactivar su cámara, quedarán reflejadas en la grabación del video. Para finalizar la grabación, basta simplemente con colgar la videollamada. Inmediatamente demos por finalizada la sesión, vamos a encontrar un recuadro donde va a quedar publicada la grabación de la videollamada. Mientras este procedimiento se va efectuando, les voy a mostrar otra ventaja que tiene la videollamada en sus opciones de configuración. En este caso, nuevamente voy a unirme a la videollamada y vamos a explorar la segunda opción o la segunda bondad de las videollamadas, que es el compartir. Mire que aquí dentro de los controles de la sesión síncrona yo tengo un botón que dice compartir, voy a dar clic sobre él. Y puedo compartir pantalla desde tres formas. La primera es que puedo compartir totalmente mi escritorio.
La segunda es que puedo compartir una aplicación específica o un programa específico de mi computador. Y la tercera es que puedo compartir una pizarra que me ofrece Teams para yo realizar proyecciones en un tablero digital o un tablero en línea con mis estudiantes, donde todos podemos rayar e intervenir. Dado el caso de que usted requiera compartir un video que tiene alojado en su computador, es importante que aquí sobre la parte izquierda superior active el elemento que dice incluir audio del sistema. De esta forma, cuando usted reproduzca el video que tiene en su computador, el audio también va a viajar a través de la videollamada. Voy a mostrarles un ejemplo. En este caso voy a elegir la pantalla. Bien, aparece como si estuviera compartiendo esta presentación. Yo voy a abrir un video que tengo en el reproductor de Windows Media, ya listo, y simplemente le doy en reproducir. Este video lo ven los estudiantes y al mismo tiempo pueden escuchar el sonido que tiene el video. Voy a parar. Para cerrar y dejar de compartir, usted va a tener aquí un recuadro de la videollamada que usted está haciendo. Recuerde que sus estudiantes están viendo en este momento todo su escritorio. Y usted puede regresar nuevamente a la videollamada a través de este recuadro. Para dejar de compartir, tiene una opción que tiene una X en la parte inferior de un recuadro y es dejar de compartir. Yo voy a presionar allí y regreso al estado de mi videollamada de forma normal. Finalmente, una tercera bondad que les queremos mostrar es que en los controles de la sesión síncrona usted tiene la posibilidad de iniciar un chat. Debe tener en cuenta que a través de este chat los estudiantes pueden realizar preguntas o comentarios a la presentación que usted está haciendo. Por lo tanto, debe estar atento a las conversaciones que se realicen acá para realizar los cambios o las observaciones que los estudiantes requieran. Para escribir los mensajes simplemente tiene que bajar hasta esta parte que dice responder. Allí tendrá un editor de texto que también puede modificar con formato, adjuntar archivos y los otros elementos de la ventana de publicaciones, escribir un mensaje y presionar el botón enviar o enter. Muy bien, voy a dar por finalizada esta videollamada, entonces voy a presionar sobre el botón de colgar, voy a calificar la sesión que acabamos de tener y me voy a dar cuenta que ya se publicó el video que grabamos de nuestro primer ensayo. Esta sesión queda grabada de forma pública para este equipo para que ellos puedan volver a retomar y ver lo que se realizó en esa sesión síncrona y los temas que se trabajaron en ella. Para finalizar, es importante que dentro de su documento de aprendizaje que está construyendo para dirigir sus clases a través de la plataforma Teams, revise qué momentos son indispensables y qué temas son claves para programar una sesión síncrona. Por lo tanto, cada vez que yo tengo un documento de aprendizaje, debo de revisar en qué momento voy a programar una sesión síncrona. Esto con el fin de optimizar los recursos de calendario y que las videollamadas tengan temas puntuales para trabajar con los estudiantes. De esta manera damos por finalizada la tercera videoclase. Recuerde nuestros canales de comunicación a través del correo electrónico y la línea de WhatsApp para atender sus dudas e inquietudes.